Estás en Fútbol a los R7. Señores, aquí en Junín, en marcha el partido. Ya están jugando Belgrano y Mitre. Abre Brian Reina, viene para Reina. Le pasa por afuera y Bacache. Enganchó Reina, la pide por el medio Longo. Sigue Reina, atrás, Rébola. Sí. Te agrego algo, Pablo, por el calor que se está sintiendo acá. Van a... Con la pelota Romero, se viene Romero. Rebote, atención que va Gobeto, centro de zurda. Estaba adelantándola. Peina García, viene para Reina. La baja bien con el pecho Reina, luchaba con Díaz, se la lleva. Lo toma como referencia al partido frente a Newell's el otro día en Rosario. No, perdí un solo partido en Córdoba y fue contra... Para repasar cuando ustedes lo decían. Petilli. Va entregando Ibacache, este es Reina, pica el chileno por izquierda, sigue Reina, tocó para Ibacache, va el centro primero. Rita, extraordinario. Lateral de Ibacache, Reina, pasó Reina, giró Ulises Sánchez, clarificando con Reina, no va Ibacache, entonces tendrá que encarar Reina, frenarse y levantar la cabeza. Y su estudiante de Río Cuarto y de Luca Marco Giuseppe en Gimnasia de Mendoza. Qué linda historia. García, se viene García, va al centro. Rebote largo, pero efectivo de Lozada. Reina aguanta la pelota contra la marca de Díaz. Sigue Reina, otra vez pasa. Lateral de Ibacache. Mandó para Pacerini, pide mano. Dice que no, Gariano, le queda Reina otra vez con Vara. Sigue Pacerini, buena maniobra, tocó para Reina. Reina con el taco. Era bueno para González Metilli, cerró. Queda justo donde se inicia la carrera de Romero. Por eso la bronca del todo el banco de Mitre. Reina, la hizo bien Reina, después la adelantó. Para la mitad de la cancha de Belgrano, No puede encontrar y por ahí pierde mucho Belgrano. La baja Reina, que ahora arranca a la derecha. Se fue Ulises por izquierda. Reina, deriva. Este es González Metilli, la diagonal de Reina. González Metilli, Valde Tandil, González Metilli. Buena pelota de González Metilli para Reina. Centro de Reina, Chavarría para González Metilli. Va para Reina, giró Reina, se mete González Metilli. Va al centro, cruzado, no llega Pacerini. Esa luna. Sí, claro, está bien. Aquí va Reina con Alessandroni, se frena Reina, qué bien la hizo, le va a pegar Reina, tapó el arquero. Para González Metilli, sigue abriendo con Reina, si la tira hasta Chavarría. Por ahora no juega el centro Reina, la mete de zurda por abajo. Ibacache, acelera Ibacache, este es Reina, Reina al medio, buena para González Metilli. Día de confianza. Va por esa pelota Reina, ganó Reina, la pide Chavarría, va otro centro, segundo palo. Buena pelota de Marín, la baja Lencioni y rebota en Díaz, llega Reina, pone el cuerpo, ganó Reina, va al centro, Pacerini. Creo que gritaron para parar, no agotar la ventana, pero la agotaron, la ¿no? ¿Me escuchó? Sí. Se va a ir un Tina y esto recién arranca. Lencioni con Reina, apoya Juncos, lo hizo mal, ganó Marín y habilitado Reina, atención, se viene Reina. Sigue Reina, la pide Chavarría, va Reina, tocó Lencioni. Va Reina. Hola amigos de Fútbol a los CR7. Puros halagos. Prensa argentina le dio inédita calificación al peruano Brian Reina tras su debut con Belgrano. El futbolista Brian Reina hizo su debut de forma oficial con Belgrano de Córdoba. El jugador de 25 años ingresó al minuto 63 del partido correspondiente, a la fecha 3, de la Copa de la Liga Profesional 2024. Pese a la derrota del Pirata por 1-0, la exfigura de Alianza Lima recibió elogios de los relatores durante la transmisión. Reina ingresó al campo en reemplazo de Pablo Chavarría durante la segunda parte del encuentro. El técnico Guillermo Farré decidió darle minutos al peruano, que luego se lució con una ruleta por la banda derecha, acción que conllevó a que la prensa argentina le diera una gran calificación. El medio internacional, Cadena 3, le otorgó un puntaje de 6.2 a Brian Reina luego de su desempeño con Belgrano. El también extremo dejó en claro que quiere consolidar su carrera profesional en Argentina, por ende, ya empezó a ganarse a los hinchas, con su rapidez y habilidad. El estratega de Belgrano, Guillermo Farré, resaltó el ingreso de Brian Reina ante Newell's por la Copa de la Liga. Reina, va Belgrano contra el arco de Macanio. Reina, qué bien la hizo Reina, buen rodeo. Centro de zurda, la quiere bajar Pacerini. Sale Ramiro Macanio. Reina, siempre picante y rápido. Elogios en su debut a pesar de la derrota. Asimismo, quedó muy satisfecho con su rendimiento. Me gustó lo de Reina, vimos en él lo que fuimos a buscar,
sostuvo en conferencia de prensa post partido. Amigos, en ese contexto, hoy juega Belgrano ante Club Mitre como local, y según medios argentinos, el seleccionado peruano no estaría presente, cosa que para muchos estaría mal, por parte del entrenador, ya que en su debut hizo despertar al equipo. En las próximas horas veremos si al menos Brian Reina llega a jugar algunos minutos con su actual Club Belgrano ante Club Mitre. Amigos, ¿y tú sinceramente, crees que el peruano Brian Reina la rompa en el fútbol argentino? Les leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, recuerden que subo videos todos los días, en el mejor canal del fútbol peruano, y de la selección peruana, Fútbol a los CR7, hasta la próxima cracks.